Arre. Arre. Ahora sí, arre. Una. Va bajito, güey, va bajito. Está chaparrito mi compa, güey. Arre. Una. ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Todo chócale con el viejo! ¡Saludos! ¡Ey! ¡Una porra para mi compa González! ¡Hurra! ¡Hurra! Buen día, plebada. Aquí comenzándoles un nuevo video. Este es un video de lo que hacemos día a día. Pues como pueden ver, ya está reincorporado el compa Rechona. Aquí andamos haciendo ejercicio. Les estoy inculcando la rutina a los plebes de que tienen que hacer ejercicio todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve que te levantes temprano? ¿De qué te ha servido? De muchas cosas, compadre, muchas cosas. A ver, cuéntele ahí la raza. Una principal. Ah, oh, no vas a pisar al hongo de Mario, güey. Ya te pegas, güey, no te vas a pegar. No, pues, me siento lleno de vida porque caminar todos los días me motiva. ¿A qué hora te levantabas antes? A las 2 de la tarde. ¿Y ahora? A las 6 de la mañana. ¿Y te puedes dormir más tiempo si quieres? No, ya no puedo. Ya me agarré, ya se hace como una rutina, como dices tú. Bueno, ahora sí, este es mi compa. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes ahora que vienes a caminar? Pues bien valía la verga. ¿Por qué sales temprano? ¿Lo que es? No, dejaste echar un pinche palo que estaba con la morra, la verga. Le tuve que comprar cerveza. Para poder... ¿No te dejaste echar un palo? No, venga, me tenía que estar con una morra y me caíste como si fuera... Como si fuera GPS. Y aquí está mi compa Bonsai, el compa Bonsai, porque lo pidió. Les tengo una sorpresa, Bonsai, ahora. Ven para agarrar. Ahí está hermana Rapunzel. Les tengo una sorpresa, plebe, para ustedes dos. ¿Qué pasó? Porque ya ve que... Ya ve que tienen ahí ratito encerrados, pues. A ver. Y pues, la neta, les tengo una sorpresa, pero se la voy a enseñar más tarde. A ver. Salud para los pasajeros. Ahí tengo para David. Para mi compadre Arturo, que dijo que... Bueno. Que no iba a trabajar. Ya no. Vamos a correr un minuto. Esto es todos los días a la verga. Un minuto, plebada. Esto lo estoy grabando para que vean lo que hacemos todos los días. Mira, macho. Yo soy el líder aquí. Yo soy el que hace. Yo decido qué hacen estos cabrones. Buenos días, doña. Dios la bendiga. A ver si aguantan, hijos de la verga. Antes se te tenía gusto, más se drogaban y tomaban, ¿no? Sí. ¿Y ahorita? Bien sanos y puros. ¿Y qué? Respiramos puro aire sano. Viejo, ¿usted va a verga ahora porque no trajo el talismán? Ah, porque hoy no, mañana es cuando se usa. No circula. Ah, esto. No deja descansar. Ese talismán, si no viste el video pasado, que vayan a verlo. Oiga. Sí, que lo mire. A ver, chale, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le van a preguntar? No, que saludo a mi gente que anda en amanecido, ¿no? De los verga, qué chulada, y yo quiero hacer un ejercicio. Un saludo para la familia Madrid. Un saludo para la familia Campos. ¿Ahí quiénes son esos? Oiga. Un saludo a los morrillos que me están, todos dicen, me piden saludos de ahí de la cuadra, de ahí donde vivo yo. Saludos, plebe. Especial. Saludos a toda la raza. Ánimo, plebe, aliviánense, no estén dormidos, huevones. Ahí está el primo, un saludo, primo, ¿a quién? Saludos a toda la gente que nos está viendo y que nos sigan apoyando. Para el rancho, manda un saludo para el rancho. O saludo para el rancho de la ciudad, como Rica Macho. Y compa Rezona viene muy apagadito el verga, lo voy a prender ahorita. Quiero mandar un saludo para mi compa Torres, el viejo no lo deja entrar a la junta. Animal Planet, viejo. Saludo para la cuñada, para la hermana de él, también manda un saludo. Para la mujer. Saludos para Olga. Animal saludo Planet, para Lupita, ver, la chula. Me dijeron que mandaras un saludo para Alma Marcela. Salud para Alma Marcela. Zacarías Blanco. Zacarías Blanco. Así nomás a la verga. Así nomás. Dile que la vida que... no está tan pelada. Le va, se viene algo bueno, se viene algo perro. Salud, lo que estoy tomando. Ahora estoy tomando, es pura, la que usan los jefes.
¿Y ayer? Pura cerveza. Hijo de su puta madre. Ahora está tomando de puro. Y ayer, pura cerveza. Pura cerveza. Ahí para que vean. A la verga. Bueno, al rato esperen la sorpresa, no se desconecten, pleba, de su canal favorito, compa Rotiza Culichi, Animal Planet. A ver, ¿cómo está el pedo con el Charín? A ver, Charín. Charín. Ayer me marcaste, loco, para que fuera por ti los mariscos. Sí, estabas con una morra. Sí, pero ya se había ido. ¿Cómo está Pedro Red? ¿Qué te dijo? Me dice, llegaste por mí, loco, y estaba echando el segundo palo. Y ahora está diciendo que la morra ya se había ido. ¿Qué palo estaba echando? Ya has quebrado uno. Espera, te voy a decir algo, Charín. Ahí en la caseta 4, güey. No, afuera de Rana, nunca he visto ni una morra yo, güey. No, ya se había ido. Todas las morras que están ahí tienen que... Es el bulevar de la jícama, amigo. ¿Por qué la jícama? Con chile y sin chile. No, Charín, neta, Charín. No, o sea, la morra se llama China, güey. Se llama Lupita. La morra se llama China, viejo, a la verga. Se llama Lupita. Pero ahí puro joto, Charín. No, pero yo traigo una morra, güey. Póngase las pilas a la verga. ¿No te salió con premio? No, señor, tenés para noche. ¡Ey! Oye, plebe. A ver. ¿Cómo está el plan clase, maestro Roche? Venga, echa el palo, güey. A ver, papas, bonsai, venga para acá. ¿Cómo está el pedo con la morameta? Ahora sí, dije a la raza que se la avienta para atrás ahora. Ah, sí, pero me va a ayudar, compa, se alegra. A ver. Te vengo y te pongo una. Sí, no. Ahí tú ponte de reversa, sí. Sí, va a poner la mano así, ¿no? Pero no. Va a poner la mano así, ya. Aquí, mira, aquí. Ay, pedo, cuando, verga. Cuando yo llegue aquí, le vas a ver, vamos a hacer una cáliz nomás, pero no me brinques para atrás. Nomás una cáliz. Un cáliz nomás. Nomás un cáliz. ¿Cómo va a ser? Así, ya supo. Arre, pues. Pero cuando yo me aviente para atrás, usted le da. La para arriba, la verga. Arre, ¿en dónde va a ser? No. Arre. Arre, una, dos. Arre, jálese la verga. Ey, ponte atrás tu charilla. Tú, David, por si se cae, güey. Sí, si en dado caso acá le agarre la peluca. ¿Sabes qué, güey? Espérate. Sí. Mejor que el David haga ese jale, güey. Tú también puñeta. A ver, David. Hagan la prueba otra vez. Una prueba nomás. No, sí, por eso. Pero hagan una prueba de fuego. Ahora sí, arre. Una. Va bajito, güey. Va bajito. Está chaparrito mi compa, güey. Arre. Una. ¡Ay, Dios! ¡A la verga! ¡Todos chócale con el viejo! ¡Saludos! ¡Una porra para mi compa Bonsai! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Todos para la verga la pinche porra! ¡Pero se hizo la porra! ¡La vez de 10 años que no me echaban! ¡No fue a trabajar! ¡No tiene palabra, viejo! ¡Yo quiero hacer ejercicio! ¡Qué pedo! Sabía que te ibas a balancear con mi compadre Chapo, güey, te pasas de verga, loco. Aquí anda en el botánico, verga, haciendo ejercicio, verga. Güey, no estamos en el botánico, no estamos en el botánico, Charín. Aquí en el Parque de la Rivera. Estás haciendo ejercicio, verga, caminando. Corre, Charín. Uno. Corre, verga, te va a morder el perro. Arre, camine como perro, Choche Neger, camine como perro, güey. Ahí está. ¡Te va a morder el perro, güey! ¡Ay! ¡A la verga! ¿Otro? ¿A quién chingaron? ¿Cómo? Si es poli que le dé un otro a la verga, por favor. Viejo, mi respeto para todos los pinches policías de Culiacán, viejo. No, pura cura, en serio, lo digo. Pura cura. Ese es mi trabajo más clave. A ver, quítenle la máquina a ver si es cierto. ¿Sí se la pega el tiro? Sí. A ver, jálese. Buenos días. A ver. Dice que se la come riendo el chapo este. A ver. Porque le pego la No, pero es que esta es la chamba de este güey. No, pero porque este güey trae pechera, güey. Trae pechera, vato. Trae pechera, güey. Bueno, viejones, vamos a continuar continuando. ¿Con qué? Con el video. Güey, pero ¿por qué se le cayó la oreja al Charín, güey? ¡Ay, Charín! ¡Se te cayó la oreja, güey! ¡Se te cayó la oreja, güey! ¡No mames! ¡Se cayó la oreja, güey! Esto es vida, plebada. Venir al parque, disfrutar el oxígeno limpio y puro. Ahorita les aseguro que varios andan crudos y amanecidos, hijos de la verga. Saludos para toda la abuela de verga que andan amanecidos. ¡No va a tener los viejos a la verga!
acá por el cabrón, loco. Vas a venir volando, verga, vámonos. Un saludo a la familia Angulo, que son de Life Keeping en Las Vegas. A ver, toda la gente del otro lado, saluda a la raza. Un saludo para toda la gente del otro lado allá en Las Vegas, donde quiera que sean los Life Keeping. Toda paneros. La gente de Estados Unidos que te ven y te siguen a la verga también. Estamos haciendo un Instagram, güey. Ok, que sigan. El compa, ¿cómo se llama el Instagram? El compa. Life Keeping. No. Digo, el bonsai. No, ¿cómo se quiere llamar usted en Instagram? Pues, póngame uno por ahí. Pero ¿cómo que? No tenemos. No le hago. ¿Cómo la verga? Póngame uno, dice. Los ángulos. Los ángulos. El bonsai culichi. El bonsai culichi. Bonsai de Culiacán, güey. Bonsai de Culiacán, así va a ser. Díganle la raza, ¿por qué bonsai? Por. Pequeñita. Así nomás. Saludos para toda la gente de China, güey. También que nos mire de China, güey. Saludos para Japón. Para Japón, China, Corea. Sí, saludos para Chinaloa. Saludos para Chinaloa. Bueno, seguimos continuando, pleba. Y para el compa chino, a la verga, el compa. Chino Fe, mi compa Chaclón Mandán. Pero al original, al Chaclón Mandán de la comida china, el viejón. Ahí le un saludo para mi compa Javier Sol. Y mi compa Juelillo. A la mega orden, los viejos. Y mi compa Charín, 2022. Hey, Charín, locura. Charín. El otro día andaba, soy el diablo, ¿cómo? Ah, pues sí. Ah, 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 ah. Usted si no lo compa, no compa, si no lo. Mira. ¿Y la patrulla? ¿Está para la patrulla? Una revisión. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿De dónde es usted? Sinaloa es mío, compa. Eres una verga en forma de clavo, Charín. Este vato tiene un defecto, era guacha. Mira, Charín, voltea. ¿Cuál? Que nomás te hacen así, güey. Mira, guacha, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira. Nomás le hacen así. Es un punto de hey, ¿no? No, pues sí, no acaba de echar el palo. Es el otro head, de hondo. No le hago, dice Charín. A ver, cuéntanos mi historia. Cuéntame la historia. Pega una acá de cazuela. Ah, bueno, un lavado de cazuela. Pues me bajé con grupo salado, mismo que contigo, güey. Oye, ¿cómo está el pedo? ¿Cómo está el pedo de Rex? ¿Cómo le haces la burla, güey? La burla, sí. A ver, Charín, ¿tú cómo lo haces? A ver, ¿cómo bonsai? ¿Cómo bonsai? ¿Cómo bonsai? A ver, chico. ¿Y el David? A ver, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen al David entonces? ¿Cómo le hacen al David? Erga. Levada, ¿se acuerdan que les dije que les tenía una sorpresa para ustedes? Simón. Ay, bonsai. ¿Estás seguro que quieres sorpresa, güey? Sí. Bueno, la sorpresa que les voy a dar, hijo, es que le va a tocar lavar todos los carros ahora a la verga. ¡Es todo a la verga! No, mentira, plebe, mentira. A ratito todavía. La sorpresa no es sorpresa, mijo. Esa es chamba. Ah, vamos bueno. A chambear a la verga. Ayer tocó la barca de oro, mijo. Y ahora puro lavar cagada, hijo, su pinche madre. No, mentira. Vamos a lavar los carros. Para que esté en clean, bebé. Para el rato, pero a dar la vuelta. Fierro, ánimo. Le tengo sorpresa. Esperen en la siguiente escena. En la sorpresa ahora sí. Ánimo. ¿Te regalaron algo el día del niño? ¿Qué te regalaron el día del niño? El día del niño. Nada, la verdad. Nada regalaron. A ver, Macabe, perre, ¿y a ti te dieron algo el día del niño? Nada. Nada. A ver, bájale, quítale la manguera, Charín, ahí. Vayan para allá para darles un regalito. Anda así, no me digas eso, esta verga. Mira, güey. ¡Ay, no te irás! A ver, ahí te va el regalito, güey. Primero que lo abra él, que lo abra él. Eso es lo que siempre me había pedido, viejo. A mí me mandaron la carta a Santa Claus, viejo. Ábrelo, ábrelo a la verga. Niño. Ábrelo a la verga. Ábrelo, rompe esa madre. A ver, ahí le va. Ábrelo a la verga. Viejo, a ver, ya está abierta. Vamos a la vida a la verga. Madre. A ver. ¿Cómo va esto? A ver, va al revés, mismo. Así. Así, así, así. Ahí está. Así, póngaselo ahora así. ¿Qué puta que le pidió a alguien? ¿Qué pidió Santa Claus? ¿Quería pelo, no? ¿Quería pelo? Pelo le dimos, viejo, a la verga. Y este viejo siempre ha querido ser güero, a la verga. Ahí le va a usted. Usted siempre me ha pedido que siempre ha querido ser güero. A ver, escóndete para allá. A
Algo bien, viejo, a la verga, ¿no? Algo bien, pues es que al niño no le no digo nada. Yo pedí pelo. ¿Pidió pelo? Yo quería pelo. A ver, y este vez pido yo ser güero, güey. A ver, ven para acá. Ven para acá, macaco. Se está acomodando el machín. Ya se me está parando, ya se me está parando, mira, 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 acá, mira, mira, ya la morena también, ahí nomás a la verga, pero por cuál decidirme, la dos la mamá es muy bien. Pelevada, mire, lo vamos a... Se va a acabar aquí, bueno, se va a acabar en otro, en otra escena que vamos a hacer, porque va a ser la continuación del próximo video. La sorpresa, esta no es la sorpresa, le tengo una sorpresa a los plebes que no se imaginan. Algo bien, los viejos están encerrados, imagínense, 24 horas por 3 meses. Y lo, tengo una sorpresita mañana. Mañana subimos ese video, ¿por qué? Porque hoy mismo se graba. ¡Ánimo, plebada! ¡Ánimo a la verga! ¡Ánimo, planet! Plebada, pues a qué hora se llegó el tiempo de la verdad. Le vamos a decir a los plebes la sorpresa que les tengo a los viejones. A ver, ¿están listos, plebes? La sorpresa, mijo. Pues guáchenle, a ver, te pegas, macaco. Pepón. Ven para acá. Ven para acá, Charita, ven. Esta sorpresa ni en el final de la novela. Pepón, ven, mijo. Ven. La peluca no, ¿verdad? No, ahorita, mijo. Ven para acá. ¿Qué? Guache, nomás la sorpresa que le tenemos los plebes. Tú también lo sabes, guacha. Guache, la playera que trae el Pepón y la playera que trae Macaco. ¿Para dónde vamos a ir? Para la ruta. Para la ruta, mijo. Los voy a llevar a la ruta. Usted se va a llevar un carro, viejo, y usted se va a llevar otro. Súbase a la verga. ¿Cuál quieres tú? Córrete, que te quieres subir. Usted subas al otro, viejo, a la verga. Yo me voy a ir en el Mojave. ¿Quién se va a llevar a la sierra? ¿Quién se va a llevar a la sierra? Pepón, súbete a la sierra. Una memoria, una memoria. Móntate ahí a la verga. Vete, Charín, conmigo a la verga. Todo no me lo rutieron ahorita. Ah, con eso. Así nomás. Finalizamos este video. Si quieres ver lo que pasó, pues quédate en el siguiente episodio, que es el capítulo 7, plebada. ¡Ánimo!